Hola amigos de Show Business, soy Poti Castillo y hoy tenemos un programa realmente especial para todos vosotros. ¿Desde dónde? Pues desde aquí, del maravilloso Hotel Wellington en Madrid, toda una institución dentro del mundo de la hostelería. ¿Queréis saber lo que tenemos preparado para vosotros? Hoy en Show Business tendremos el reconocido cantador de flamenco José Mercé junto a Antonio Orozco en la presentación del disco El Oripandó. Además, reviviremos la década de los 90 junto a Amistades Peligrosas y compartiremos un momento muy emotivo junto a Innocence. También nos pasaremos por la alfombra verde de los premios Dial, donde han desfilado todos tus artistas favoritos. Además, viviremos las memorias de una videoteca espectacular de más de 25 años. Una entrevista con Diego Boneta, quien nos contará su experiencia tras interpretar a Luis Miguel. Y finalmente, una entrevista a la reconocida cantautora argentina Lali Espósito. En mi piel, me abrazo con tu lengua que es de fuego. Me quedaré solo. Para mí es un lujo teneros aquí. Os voy a explicar por qué. Porque yo antes de toda esta película, de esta vida profesional, carrera y tal, yo os admiraba muchísimo, a mí me parecía que lo que hacíais en el escenario, aparte de cómo cantabais, aquella época del africano en Madrid y todo eso, y antes, aquel minuet que bailabas, que seguís haciendo en el escenario. Bienvenidos, Amistades Peligrosas, Alberto Comesaña, Cristina del Valle, qué lujazo, ¿no? Muchas gracias, aquí. El lujo para nosotros. Pues la verdad es que yo nunca pensé que esta entrevista se podría conseguir, ¿eh? O sea, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque Cristina y yo, después de muchos años, vamos a celebrar un 30 aniversario de la Gran Guerra, o sea, de los 30 años de guerra que mantuvimos como pareja profesional, como pareja personal, pero siempre fue muy, muy, muy tumultuosa. Vale, porque entonces, yo lo sé, porque como os he seguido tanto y he sido tan fan vuestro, yo lo sé, pero habrá gente que igual no sabe la verdad de la verdad. ¿Habéis sido pareja? Claro. Fuimos pareja personal antes que profesional. Antes que ser claro. Amistades Peligrosas. Ya erais novietes, o bueno... Llevábamos un año juntos. Pareja, no, más incluso, de pareja y viviendo juntos. Viviendo juntos. ¿Vivíais en pecado? Sí, por supuesto, vivíamos siempre. 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 Eso va unido a Amistades Peligrosas. El ya, pecado pero, original. El pecado original, pero además es que el nombre es Amistades Peligrosas. No ves que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera, ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien. Pero es que cuando salió Amistades fue igual. O sea, ¿vais a seguir con esa estética? Yo sí seguiría. Yo seguiría también. Porque, bueno, sin olvidar lo que fue también una estética muy de Amistades, que es la época barroca, romántica, y con las chorreras y tal. Yo creo que dentro de un escenario que te permite, pues como siempre estamos hablando de cambios de vestuario, pues puedes empezar con una estética más guerrera y luego pasar a la romántica. Otra, a mí, por ejemplo, una estética que me encanta mucho es la del zorro, por ejemplo. Todo lo que es el... Es que a ti, con la planta que tienes, claro. Alberto, ese pañuelo en la cabeza, ese sí. No sé qué tal. Pero siempre buscar imágenes de héroes malditos, ¿sabes? Es un poco... Pero esos son los que nos gustan. Efectivamente. El héroe llanero solitario. El llanero solitario. Toda esa historia es que me encanta. Día, día, sin tu alegría, seré un pringao, yo no me Fijaos que yo era, sigo siendo fan, ¿eh? Y ahora ya lo tengo desde otro punto de vista, he crecido un poquito más, pero cuando era más joven, claro, yo no sé los años que tenéis, no os lo voy a preguntar, pero yo era chiquitín y vosotros ya estabais cantando. Tú tienes una cara como un cemento armado, o sea, es que de verdad, se puede ser más es que de verdad, o sea, ¿cómo puede estar el entrevistador siendo atacado por los entrevistados? No, os voy a decir por qué digo esta tontería tan chula. Porque yo oía la canción aquella de
Estoy por ti. Y pensé que decíais, estoy por ti. Estoy por ti, bueno. Estoy por ti. Y yo decía, ostras, han dicho mi nombre. Y tal la admiración que os tenía. Y juraría, algún día dijisteis esto por ti. Estoy por ti, sí, hace poco sí, lo dijimos. Estoy por ti, por ti. Pero de todas formas, yo eché de menos que me hubieran contratado para el programa ese de El Mira Quién Baila, te hubiera gustado ir. Me hubiera encantado. Y es más, amigos míos fueron, como Serafín Zubiri, que lo hizo, que triunfó aquí luego en Argentina con el mismo formato. ¡Qué maravilla, Serafín! Pues te lo juro que con una envidia sanísima lo estaba viendo, porque me hubiera encantado eso, que me enseñaras a bailar, bailes. Hubiera sido un alumno aventajado. Seguramente sí, fíjate, es curioso porque todos los amigos como vosotros que pasan bien por el programa y tal, y todos hay una reminiscencia de qué bien me lo pasé en ese programa, Poti. Mira que he hecho cosas. Torero, Oscar Higares, que cualquiera, en cualquier ámbito profesional, dice, lo más chulo y más grande que he hecho ha sido Mira Quién Baila. Y el que no lo ha hecho dice, ¿sabes qué me hubiera gustado, Poti? Otro gallo sí nos cantaría. Tentamos a la suerte. Tenemos que ir a muerte, estoy por ti. ¿Cómo lo pasamos? ¿Hubierais hecho un papelón? Bueno, los me dos. Me hubiera encantado. Bueno, pues eso queda ahí. Esto como se está grabando. Esto estamos en la lista de espera. Estáis en la lista, pero vamos. Seguro. Estuvisteis en una lista. Eso, pero hasta ahí puedo leer. ¿Qué planes tenéis? ¿Os vais de gira? Esto era el día de la marmota, ¿no? Cuando se abría la contratación, se volvía a cerrar. Y ahora vamos a empezar a recuperar galas atrasadas. Las vamos a empezar ya. Los bolos, que se dice habitualmente, sí, todo el verano, toda la gira. Y abiertos pues a la contratación en América, que es un poco quizá la asignatura pendiente que tenemos, a poder hacer una gira como Dios manda. Pero os repito lo de antes, ¿se os conoce? Sí. Ah, ojo, que yo esto no que me lo he inventado por guión. Esto es Amistad de Peligro, es de los grupos de mayor penetración de los años 90. Yo llevo trabajando 11 años en Estados Unidos y en cantidad de veces, digo, ¿qué fueron de estos chicos? Oye, ¿qué fue de Amistad Peligrosa? Ahorita es que patatín, patatá. Porque, bueno, es que, pues mira, se pararon. Y sigue sonando en todos los países. Bueno, espera, no te hagas la chulina. Por favor, que lo sé, que no te tengo la los chulina. Datos. ¿Seguís sonando? No. 1 millón de reproducciones al mes en Spotify. Así es. ¿Sabéis que Spotify es mío? Estoy, claro, es Spotify. Cinco potis. O sea, como si fuéramos cinco potis. O sea, ¿esto es verdad o es un...? No, esos son informes que nos pasa sistemáticamente Spotify, que es tuyo. Es y nos lo, y me mandas a mi correo todos los días. Y ese es el informe, y va cada mes, va creciendo. Y los países, cuando ves el listado de países, el primer país es México, sí. Luego Chile, Argentina, España. O sea, que América Latina... Colombia, Ecuador... Es una realidad, es decir, qué majos, qué simpáticos... Y Estados Unidos también... Venezuela... Estamos hablando de música, hay que... Nos veo, pero os escucho, digo... Pum, pinchar una canción... Eso es la leche que decimos aquí en España. Claro. Pues entonces ya os veo en México, bueno, os veo en toda Latinoamérica... Estamos deseándolo. Qué bien. Y nos escribe muchísimo público, fans de allí... demandando que vayamos y tal. Lo que pasa, bueno, todo lo que hemos vivido ha sido como un parón en las vidas de todo el mundo, pero a los artistas mucho más, porque nuestro trabajo y nuestra realización personal está en un escenario. Entonces, llevar 2 años sin poder pisar un escenario psicológicamente es muy duro. Pues no se os ha notado, porque habéis salido cuando hemos estrenado, cuando hicimos lo del último aplauso. Sí, es verdad. Yo no os había vuelto a ver. Bueno, era la primera vez que yo trabajaba con vosotros y para vosotros. Para mí fue un regalo. Y en el último aplauso salisteis y el minueto. Y digo, Dios, ¿esto qué es? Y el tiempo que llevabais apartados, aunque estuvieseis ensayando, lo que sea. Pero cara al público, yo cuando os vi ahí, me pareció un regalo del cielo. Se me baja tu cremallera, ya sabes dónde voy. Ya sabes que he pasado la frontera, arrancando algún botón. Que tú ya sabes que te pido más madera y tú pides más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera. Y para nosotros también el poder actuar son momentos mágicos y que esperemos que se repitan normalmente, que sea que podamos volver a la normalidad, no a la nueva normalidad, a la normalidad, sí, directamente. A la nueva normalidad, no, bien dicho, bien aclarado, Alberto. ¿De dónde eres? ¿De Vigo? Yo de Vigo, gallego. Yo llega. Si tú sabes que yo voy todos los años a Vigo, ¿así? Tenéis en Vigo uno de los certámenes de danza más importantes de Europa. Se llama Vigo Porté.
y yo soy el presidente del jurado y el presentador de las galas, pasan 2.700 bailarines por ese escenario, wow, en el Auditorio Mario. En Vigo, señores, lo quiero yo para mi tierra, para Torlavega. Pues no, ¿está en dónde? En Vigo. ¿Sabes que la ciudad declarada es la mejor ciudad para vivir del mundo? Bueno, o sea, es una maravilla, aparte de la gente, sois cuidadito, ¿eh? Ahí sí que ya me quito el sombrero de forma definitivo. Tú no estás mal, Asturias. Paula. Paula me ha dicho, dale un beso a Cristina, favor, que es íntima, o sea, de tu hermana, Paula Echevarría. Bueno, es íntima. Es que ¿cómo barréis para casa los? ¿Qué, sí, qué cosa lo que es tener pueblo, ¿no? A mí muchas veces me dicen, joder, Poti, es que parece que solo tienes pueblo tú, macho. Soy muy pesado. ¿De dónde eres? Yo de Torlavega, de Cantabria. Torlavega, de Cantabria, buen sitio. ¿Que iremos a actuar? Sí. ¿Vais a Torlavega? No, o sea, como vamos a estar conectados, yo no me lo pierdo. Hombre, en mi tierra. Sí. Qué pena, que se nos acaba el tiempo. No. Sí, se nos acaba el tiempo. Es que, la segunda es que parte. Va todo, va pinchado al máximo. No sé, queréis decirme, no, a mí no, que vamos a tomar un café luego y me contaréis cosas. Pero a los televidentes, a los amigos de Show Business, pues queréis nada, decir algo. No, es una cámara estupenda. Somos Amistades Peligrosas y deseando volver a Latinoamérica, volver a actuar, que nos veáis en vivo y en directo. Y nada más, os mandamos un beso desde España, desde aquí, del Hotel Wellington. Y que viva la música, más necesaria que nunca en estos momentos. Así que vamos a llenar de música la vida. A ver, Cristina, dinos esto de pie, como lo haces tú en el escenario. Dinos lo que estabas diciendo, que está perfecto. Eso mételo en música. Ponte de pie, que te veamos el tipazo que tiene, chiquilla. Y ahora, bueno, amigo, está fatal. Bueno, aquí dirigida por el coreógrafo y bailarín Poti, deciros, bailando. Bueno, ya está, quitarme el trastorno. Bueno, que vuelva la música al mundo, a las vidas, a las calles, porque la necesitamos más que nunca, porque la música es vida. Es vida, qué bonito. Muchísimas gracias, amigos. Qué gusto, gracias. Me ha gustado tener. Gracias, gracias. Me emociona veros. Quedaré solo si vendría, sin tu alegría, seré un brincar. Cuéntame, ¿cómo fue hacer esta película del zorro para ti, esta experiencia? Fue una experiencia dura y bastante laboriosa, pero muy llena de recompensa. Al final hemos obtenido una película con una factura excelente, cargada de humor, cargada de épica. ¿Y cómo fue para ti conseguir este papel? ¿Fue difícil? Se ve que has tenido suerte, pero yo me imagino que tú has tenido que luchar mucho para llegar donde estás. Oh, la gente no sabe eso, ¿no? Pero sí, ahí hay mucha lucha, porque este mundo de Hollywood es un mundo muy competitivo. Tú tuviste hasta que vender tu moto, tu bellísima moto, para poder venir a América. ¿Qué hay de cierto en eso? Es cierto, eso es absolutamente cierto. Yo tenía una Honda Goldwing, uh-huh, y la vendí porque no tenía un duro en aquel momento en el bolsillo. Así la vendí. ¿Cómo cambia la vida? Sí, y puede cambiar más. Hoy tenemos como invitada especial a un muy talentoso actor que ha participado en películas muy importantes como Terminator, Dark Fate, Rock of Ages. Él es Diego Boneta. Bienvenido. Gracias, Ari. Es un gusto platicar contigo. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto. En esta serie realizas una actuación espectacular encarnando a Luis Miguel, duplicando casi todos sus aspectos, desde sus gestos, sus bailes, su forma de presentarse en el escenario, su forma de hablar. ¿Cómo fue el trabajo para ti meterte en la piel del gran ícono de Luis Miguel? ¿Cómo te entrenabas? ¿Qué tanto trabajaste con él para lograr este objetivo? Uf, mira, este es el papel y proyecto más desafiante y más demandante que me ha tocado hacer, porque es en todos los ángulos. Como cantante, como actor, como productor, es extremadamente demandante. No es así, suave. Quiero presentar al productor de mi nuevo disco, Aries. ¡Kiko Cibrián! Luis Miguel siempre fue una persona bastante privada con respecto a la prensa. Casi nadie sabía sobre su vida personal. Sin embargo, en esta serie nos revela detalles muy íntimos sobre su vida personal, profesional y familiar. ¿Qué ha significado para ti que hayas sido prácticamente las primeras personas en conocer más profundamente sobre su historia, sobre la vida de Luis Miguel? Mira, para mí, Ari, fue un honor realmente. Y me encantó el poderlo conocer, porque normalmente cuando
hacen estas biopics es cuando el artista ya no vive, ¿no? Entonces el poder convivir con él, el poder pasar tiempo con él, el que él haya compartido todo esto, y yo se lo comenté, le dije, realmente admiro mucho su valentía de abrirse con estos temas, porque son cosas que él ha mantenido cerrado por décadas. ¿Pero es que la música fue lo que le salvó y lo que le mantuvo vivo y fuerte? Yo creo, Ari, que definitivamente, digo, por lo que él dice, o sea, él dice que la música es como su terapia, y lo veo yo en conciertos y realmente sí lo noto así, ¿sabes? Y sí es impresionante ver cómo cada logro profesional viene acompañado de una tragedia igual o más fuerte a nivel personal. Pero lo que él hizo como cantante mexicano, como cantante latino, y donde él llegó son lugares donde ningún otro cantante ha llegado, cantando en español, ¿no? El dueto que hizo con Frank Sinatra, siendo el único latino. Michael Jackson. Es una locura, ¿no? Entonces, yo creo que las puertas que él abrió en el lado musical y la voz que él tiene es una voz virtuosa. Soy Francisco León y nos encontramos en la 25ª entrega de los premios Dial desde Tenerife, directamente para Show Business. ¿Cuál es tu canción favorita de cualquier artista? Ay, eso es como, eso es imposible. Me gustan las canciones que me hacen llorar, no sé por qué. Y hay una de Roy Orbison que se llama She's a Mystery to Me. Hay una que me marcó mucho en mi vida, en mi carrera, se llama Lucía, de Joan Manuel Serrat. La Quinta Estación fue la banda sonora de mi vida durante mucho tiempo. Quien ha marcado mi infancia ha sido Pimpinela. Always Love You, de Whitney Houston. Fue, o sea, yo recuerdo mi infancia con esa canción. It's just another day for you and me in paradise. Mi canción favorita, creo la que mejor he compuesto ha sido Ojalá. El Colapso de Pablo López, que ha sido una canción rompedora. Teniendo aquí al señor Antonio, pues cualquiera de él. Como el agua de Camarón de la Isla, me hace volver a mis orígenes. Y Si Fuera Ella, por supuesto, de Alejandro. Son muchas canciones que, Lucía, por ejemplo, son muchas canciones que no pertenecen a mi repertorio, pero que de algún modo sí siento que me han acompañado durante mi vida y también en mi trayectoria. En mi repertorio yo te diría que Bailar Pegados. Hubo un antes y un después de ese Bailar Pegados. Si me lo pienso por un momento, casi me quedo allí. ¿Algún artista que se hace como referencia, que les gusta mucho? A mí, por ejemplo, me gusta un artista que se llama Vicente García y que siempre Spotify te pone ¿cuál es lo más escuchado? Pues siempre me pone Vicente García. Pero cada uno tiene... Imagine Dragons, por ejemplo. Sí. Marc Anthony me fascina. Se me fascina. O sea, es que yo le veo y digo, pero este hombre es que es una bestia parda. Con esta de Aitana y Zoilo. Es que me encantas tanto, que te miro mientras tanto, se me pone cara tonto. La culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Yo soy fanático de las colaboraciones, me parece que es saludable, me parece que es un compartir. Así que sí, ojalá y pueda seguir rodeándome de gente que admiro. Me encantaría colaborar con Luis, con David, que nos queremos mucho, hablamos mucho, quedamos mucho y luego no cantamos nunca. Eso no puede ser, eso se tiene que cumplir. De devolverte tu dolor. Pero la vida me enseñó. Después de una buena entrega de premios como esta, ¿qué prefieres? ¿Una buena fiesta o una buena cama? Yo una buena fiesta. No lo sé, porque me han dicho que hay un spa en el hotel. Y la verdad es que la cama me llama mucho. Claro, una buena cama y que tengan persianas en los hoteles. Yo últimamente duermo con la mascarilla en los ojos. Porfa, no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear. Nada te cuente. A toda la gente de Show Business, muchas gracias por seguirme y espero veros muy pronto. Amigos de Show Business, soy Sergio Dalmo, os mando mucho cariño. Gente de Show Business, familia, los amo. Nos vemos pronto. Show Business, un abrazo muy fuerte. Show Business, besito. Amigos de Show Business, aquí vuestra amiga Vanessa Martín. Show Business. Ponzi por acá, los quiero mucho. Show Business, gracias por estar ahí siempre. Me dejas como Jordan sin meter una canasta. Si te lo repito es porque aún creo en ti y en mí. Nos reímos, cantamos y hasta nos conmovimos en la alfombra verde de la 25ª entrega de los premios Dial aquí en Tenerife. Hey, 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 hey.
ahorita tu prioridad. ¿Mi prioridad? Sí, o sea, entre lo que es la cuestión del disco y las películas, ¿cuál es? Los dos son igual para mí. Los dos, es, todo es trabajo para mí, es muy importante. Yo pongo la misma... ¿Energía? Sí, en los dos. ¿Y ahorita tienes alguna relación así? ¿Estás enamorada? No. ¿O estás abocada nada más al disco? Y el... No, en este momento no tengo mucho trabajo. Estoy ya al fin del disco. ¿Cuándo lo estrenas? En next year. Próximo año, ok. ¿En Miami? No sé dónde vamos a estar en la primer cosa, pero... Ojalá que en Miami, como a mí me encanta estar ahí. Te agradezco mucho esta entrevista, Jennifer. Dame un beso para que no digan que nosotras las paisanas. Te deseo toda la suerte del mundo, que sigan tus éxitos y te digo que para nosotros los latinos tú eres un orgullo. Viendo aquel quien fue. Qué maravilla poder estar aquí. Estamos para, pues para comentarme algo de Oripandó. El Oripandó en caló, en gitano, en caló, es el nuevo día, el sol, la luna, la chamutrí. De repente una persona es una persona de referencia, con una vida de referencia, con una carrera todavía más, si cabe, de referencia, en la que uno se mira, ¿no?, de vez en cuando y... Dices, yo me gustaría parecerme, a mí me gustaría ser, a mí me gustaría hacer, ¿no? Y lo tienes como un espejo y de repente un buen día la vida te brinda la oportunidad de poder trabajar con él, de estudiarle, de conocerle, de ¿cómo te diría?, de aplicar todo lo que la vida nos ha enseñado. Escucha, mi amor, ya no hace falta imaginarte y no hay manera de encontrar. Nada puedo comparar, estoy tratando de explicarme. Y ha sido un regalo, la verdad, esto ha sido un proceso largo, pero a la vez ha sido hermoso y yo he aprendido mucho. Y sobre todo, primero abrumado, me siento muy abrumado, y después sobre todo muy agradecido, porque es verdad que al final esto ocurre una vez en la vida. Y bueno, yo creo que hemos hecho todo lo que podíamos hacer para dar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Te voy a decir una cosa, el Oripandó es tan sentimental, es tan emotivo, es tan de verdad, que esas cositas que salen de momento, son improvisaciones que hay, pero realmente yo tengo que decir que el Oripandó nace porque surge. Cuando las cosas surgen, suelen ocurrir estas cosas. Salen cosas que son muy emocionantes, muy emotivas, muy de verdad. Hemos tardado casi 3 años en dar carpetazo, un primer carpetazo, porque después llegaron los Mario Crea trayendo pues esa imagen que habéis visto tan revolucionaria. Después llegó Publigal trayendo una imagen revolucionaria aún más allá en todo el tema de lo que es la imagen portadas, que la portada, vamos, si la portada es el disco que no rompe, o sea, todos los barómetros que ha habido así por haber en aquí y en cualquier academia de cualquier lugar. Eso es un estudio que han hecho un equipo de trabajo de publicistas impresionante y que han conseguido decir con una sola cosa, contarlo todo, que es la vida, el sustento, el principio de las cosas. Queremos deciros que muy pronto nos veremos y ojalá que la vida os sonría muchísimo. Ni un abrazo, ni un secreto que no hable de ti. Ni un desprecio, ni un lamento, solo tengo, solo tengo. Aunque sea una locura, esto va. Quisiste jugar conmigo. Show Business, estoy aquí muy emocionada porque estamos una vez más con esta estrella argentina, Lalia Espósito. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. Mua. A este pedacito que bella. Tenemos, no más bella que tú. Solo bailo pa' mí, pa' nadie más. Cuando se burle que a mí me dio mi mamá. Tuve el último tiempo, los últimos 2 años, sobre todo bastante en los Estados Unidos,
hacer tu propio show y ver realmente quién viene, cómo viven tu música. A mí me gusta mucho el show en vivo. O sea, creo que todo lo que hago es solamente para poder hacer los shows en vivo. Artista, nada te alimenta, sí. Te alimenta más que el escenario. No, y para mí es la pura verdad. De hecho, cuando como fan de la música voy a ver a alguien, ahí descubro al artista, que cómo es en vivo, qué hace, cómo me habla, cómo me muestra esas canciones que escuché en su disco. A mí me parece que es muy revelador también ver a tu artista en vivo. Por eso para mí es tan importante el show que hago, que propone mucho baile, mucha fuerza, los arreglos musicales, lo que ves en las visuales de la pantalla, todo cuenta una energía muy particular. Y poder haberlo hecho en Chicago, en Washington, en Nueva York, en Nashville. Yo decía, ¿quién me va a ir a ver en Nashville? Una argentina que hace pop en español en Nashville. Y hubo un público ahí hermoso. Y la verdad es que fue muy revelador para mí también descubrir todo el público que se acercó a mi música en semejantes ciudades. Así que una gran experiencia me llevó de esta gira. ¿Cuáles son las cosas que a ti te mantienen con los pies en la tierra? Yo creo que cuando uno está muy tranquilo y muy contento con quién es, desde antes de dedicarse a esto, cuando vos tuviste una base, vos nombraste a mi familia, cuando uno tiene una base como la que me dieron mis padres o lo que sucedía en mi casa, que era una casa muy amorosa, creo que uno sale después al mundo, a un mundo hostil muchas veces, o a unas industrias como la de la música o la de la televisión que son rudas, sobre todo cuando yo empecé a los 10 años, una industria muy ruda para un niño. Haber tenido esa base sólida y todo el tiempo estar viendo cosas que no me gustaban, gente que capaz tenía una actitud que yo decía, yo no quiero ser así, o tal cosa de eso no me gusta. Y tener, volver a mi casa y tener todo ese cariño y esa verdad, yo era esa persona con o sin ese trabajo. Eres lindo, pero bruto, seduces pero solo con el puto. Una estrella como tú, que se la pasa en un avión, que se la pasa en unos premios, que tiene que ir a producir un tema a un país, que ¿cómo haces para combinar eso y mantener bien el corazoncito? Vos sabés que estaría difícil porque primero que uno extraña mucho, coordinar la vida, una vida muy ajetreada. Entiendo que es muy difícil igual tener este trabajo y balancearlo con el amor. Totalmente. Sí. Lali, me encanta, siempre me encanta verte, siempre igual, es así como igual. Refrescante conversar contigo. Mándale un beso muy grande y un saludo a toda la gente de Show Business que les fascina ver tus entrevistas. Amigos de Show Business, aquí Lali, gracias por acompañar siempre mi música, les mando un beso enorme. Con la misma moneda y no me importa si es que solo te quedas, yeah. Hoy pagas tu condena. Yo soy el divorciado soltero. Hola. Ay, Dios mío. Mi teléfono es el 662-3. No, yo estoy abierto a cualquier relación maravillosa. Estoy abierto al amor, ¿no? A todo el amor. Si es que estamos en Navidad. Bueno, así por eso. Cantamos un poquito de esta. Lo que quieran. No, por Navidad. No. Blanca Navidad, sueño. Y con la nieve alrededor. Blanca. ¿Qué es lo que me da? ¿Por qué? Es fantástico, te ha gustado. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que es estar sentada con ustedes aquí y no pedirles que me canten? O sea, eso es como tener una torta de chocolate enfrente y no meterle el dedo. Ah, oye, que me gusta la comparación, es fantástica, la verdad es que está muy bien. Pues un tipo fantástico, la verdad, un genio como actor, como persona y como todo. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Muchas gracias. Un placer, ¿no? Que es un placer estar aquí y nada, bueno, la verdad que el público de aquí de Marbella ha sido magnífico. Le hemos pasado fenomenal y luego encima con una belleza como tú, bueno, que eso ya que nos ilumina. Nos ilumina. No. Yo creo que somos maturales. Naturales. No. No está operado. Mature. Maduros. No está operado. No está operado de los pechos. Maduros. La verdad que
que bueno, todavía nos queda muchísimo camino por delante y estaremos siempre ahí mientras que al público le guste Gil Divo y ojalá sean otros 20 años más. Ya no pueden más. Si te vuelvo a perder, tal vez. Hola, hola, somos Gil Divo. Y mandamos un beso muy grande a todos los televidentes, oyentes de Show Business. Chao, chao. Un beso muy grande a todos los televidentes que veis Show Business. Es un verdadero placer y hasta muy pronto. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Innocent, ¿por dónde empezamos? ¡Uf! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción después sí. del vídeo que acabamos de ver del gran Carlos sí. Marín! Que... Es duro. Pero es lo que hay. Perdone. Estás en tu casa, tú puedes llorar. Además, qué hermoso que puedas llorar por una persona. Bueno, es si que yo es muy reciente, entonces, es claro. Yo sé que. Que todo el mundo va a decir, otra vez está llorando, pero no. Es que es muy difícil. Y sé que están pasando muchas cosas, pero... Espérate, ¿dónde está el pañuelo? Bueno, como estamos en directo, pues eso, el pañuelo, el baño... Y no sé, pero qué bello poder llorar por una persona a la que has querido tanto. Porque, si me permites, sí. y si no me corriges, si yo te hago la presentación con ustedes, Innocent, posiblemente la mujer que más ha querido a Carlos Marín. Por supuesto. Hemos estado siempre muy unidos desde que nos conocimos y yo creo que he sido su, pues eso, su novia, su amiga, su mujer, su hermana, he sido su compañera de vida durante 30 años. ¿30 años? ¿Estuvisteis sí. casados? Estuvimos casados, o sea, 18 años juntos, luego nos separamos y tal, pero porque llegó un momento que bueno, llegó Gil Divo. Y era una cosa tan fuerte, tan grande, que tuve que... Él viajaba mucho y entonces decidimos, por mutuo acuerdo, de que yo acepté que él tenía que vivir eso. Él tenía que vivir este momento. ¡Qué generosa! Pero luego siempre hemos seguido juntos. Porque luego de repente era, oye, ¿qué te parece estas canciones que vamos a cantar? Y yo, pues sí, deberíais cantar canciones de musicales, por ejemplo. Y entonces siempre estábamos un poco hablando, o sea, he estado también como intentando ayudar para que él esté arriba e incluso con todos, ¿no? Con todo lo que él llevaba detrás, ¿no? Y luego tuvimos el sueño realizado que siempre hemos querido hacer, que era cantar juntos. Easy go, little high, little low, anywhere the wind blows, doesn't really matter to me, to me. Este disco nuevo era el lanzamiento de nosotros como dúo. Como dúo, ¿no? Que era nuestro sueño realizado, lo llamen como, no sé, con el dúo lírico, no sé, pero hombre, era... El lírico no era un regalo, son no, las voces no, maravillosas claro, que tenéis. Lo que quería decir que bueno, pues es un disco muy cuidado porque era canciones románticas latinas, sinfónico, con otros compañeros de la profesión maravillosos, que, como Pimpinela, como Pastora Soler... ¿Había colaboraciones dentro del disco? Colaboraciones del disco, Carlos Baute, Chenoa... La voz de Carlos está grabada, la mía también, y estamos ahí proyectando, yo estoy proyectando este concierto que es un... O sea, este disco y ojalá se pueda hacer en concierto, ¿no? Tú tienes un carrerón.
Eso hay que decirlo y ponerlo por delante, diría, de muchas cosas. Cuando le he comentado a alguien que venías al programa, que íbamos a tener una charla de amigos, porque esto no son entrevistas, ¿eh? No, esto es una charla de amigos y tú me puedes preguntar a mí lo que tú quieras. Tal. ¿Qué tal te va? Pues mira, me va muy bien, gracias a Dios, en los tiempos que corren. Yo le doy gracias a Dios todos los días. Claro que sí. Porque los tiempos que corren, que nos vayan así las cosas. Yo, además, tengo motivos especiales para dar gracias por todo lo vivido y por lo que nos queda por vivir, ya verás. Pero fíjate, coinciden toda la gente que ha trabajado contigo, siendo la estrella de los musicales. Tú eres la voz de los musicales por excelencia, puedes cantar lo que quieras. Sí. Pero la gente, cuando te recuerda por cosas, esos musicales, todos esos elencos, David Campos, que ahora es ayudante mío, es mi hermano, pero lleva 25 años ya conmigo como trabajando ayudante de coreografía y tal. El excoreógrafo es buenísimo. Yo creo que el mundo, nuestro mundo, es tan bonito y creamos unas familias tan, tan, tan fuertes. Yo, por ejemplo, en los musicales, yo es que me llevo un recuerdo tan bonito con todo el elenco de Gris, con todo el elenco de La Bella y la Bestia, de Los Fantásticos, de magias de Broadway, ¿no? El fantasma de la ópera. Sí. De Broadway, no, perdón, de... De La Bella y la Bestia de Broadway. De Broadway, sí. La versión de Broadway. Pero el musical hacíais de Hollywood a Broadway. Ah, de Hollywood a Broadway. De Hollywood a Broadway hacíais ese musical. Sí, sí, sí. Ahí yo hacía pues todos los personajes que pudiera. No, no, la verdad que fue un regalo muy bonito porque cantaba con muchos artistas. Bueno, que estaba Gemma Castaño, estaba Pedro Ruiz Blas. Pedro Ruiz Blas también, es verdad. Sí, estaba Javier Arroyo JG, ¿no? De la década prodigiosa, sí, que hacía el Travolta conmigo, y María Blanco. Bueno, por favor. Oye, primeras, es que cuando uno empieza a decir nombres siempre se te queda uno, claro, el tintero. Y entonces no se enfadéis. Pero todos esos amigos, elencos, claro, artistas. Y yo cantaba El Fantasma de la Ópera, hacía de Marilyn Monroe con María Blanco, que hacía de Jane Russell, ¿no? Y los, bueno, caballeros las prefieren rubias. Totalmente. Y la verdad que era un sueño realizado porque encima teníamos a una diseñadora de vestuario que hizo todos los diseños, igual que era Gabriela Salaberry, que en las películas. Entonces yo salgo de Marilyn con el traje rojo, la pluma, como al principio, ¿no? Sí, 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 no, era como el dúo de ellas dos, ¿no? Fíjate. Y bueno, y luego salía yo con el vestido rosa de lazo grande, con todos los bailarines. Estaba, todos. Sí, sí, pues mostrabais en el escenario lo más... Sí, lo más de exacto, Hollywood. Exacto, lo más de Hollywood. ¿No? Cantaba ahí lo de... Oh, no. Y luego de French are proud to die for love. Eso lo cantaba yo también. Que yo no conozco ninguna otra relación como la vuestra, y permíteme que te lo diga, me sorprende, en los tiempos que corren, ese amor, toda esa carrera juntos, como pareja, como carrera. Carlos se le quería mucho, donde actuaba Indivo era una barbaridad. Pues haremos fuerza para que esto salga a la luz, un dueto vuestro, qué preciosidad, qué chulada. Muy bonito, y yo creo que... Es una anécdota incluso ya como de remate. De remate, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que además siempre lo decía, ¿no? Yo decía a Carlos, yo digo, es que tenemos que cantar canciones románticas latinas y bueno, pues cuando empezamos a elegir los temas y tal, dije, tenemos que cantar este tema, por favor. O sea, yo decía, por favor, tenemos que hacerlo. El cable toda completo, olvida de ser, más olvida el temor. Dame la llave secreta. Y no sé, en mi vida, ¿qué te digo? No, mira, yo tengo carrete para regalar, pero... Con tu presencia, por lo que supones, me da... Estoy un poco como... Bueno, si nos quedamos con la historia más bonita del mundo de la música, ¿no? El embajador de la música de España, ¿no? Porque él con su voz
pregonaba por todos los países, mundialmente famoso y conocido, pero sobre todo por su bondad y su generosidad y su arte, ¿no? Y eso yo creo que se va a convertir en una leyenda. En una leyenda, pero él absolutamente. Él se lo merece. Si te estuviera escuchando, Carlos, ¿le dirías algo? Ay, es una trampa eso. Pues que le quiero. Y que le echo de menos. Le echo de menos y yo voy a seguir en el escenario. Eso es lo que tienes que hacer. Con él, con su lado. Sí. Aunque esté en otro mundo, ¿no? En otra dimensión. Yo creo que ese es el mejor homenaje que le puedes hacer. Como bien dices, por tu hija también, pero por él. El mejor homenaje. Sí. El mejor homenaje y yo creo que él estará orgulloso porque ha luchado mucho por Innocence también. Para que Innocence esté tan arriba, para crear ese disco de dúos. Y así fue, ¿no? Esa notoriedad que él ha conseguido para Innocence era para que yo tuviera una notoriedad a su nivel. Habéis demostrado el uno con el otro ser la pareja más generosa de la historia de la música, porque... Y, bueno, lo vamos a recordar lo vamos a recordar con todo el amor y sobre todo porque... Un tipazo que caía bien a todo el mundo. Y era muy gracioso, era muy gracioso. Tú lo ves y te cae bien y encima... Ah, pero sí es Carlos el que canta. Claro. El tío ya te caía bien, tenía una sonrisa, tenía esa planta, tenía... La eterna sonrisa, ¿no? Eterna sonrisa. Mm. ¿Sabes que me voy a saltar el protocolo y te voy a dar un abrazo? Pues venga. Altiva de belleza desafiante. Flores, espinas en tus manos al tocar. Eres como un río desbocado, agua mansa entre mis brazos en las noches a la mar. Amigos de Show Business, cerramos este emotivo programa con el videoclip de Carlos Marín e Innocence, Bohemian Rhapsody, en memoria de nuestro grandísimo amigo. Nos vemos en la próxima edición.